Rematamos estas sesións de tarde e efectivamente a pretensión que tiñamos neste seminario de museos provinciais a procura dun relato común para esta sesión de tarde era poñer en común as particularidades de cada museo e visualizar tamén que narración se poden construir a través das diferentes coleccións que implica a dimensión provincial como ámbito de actuación ou como cumprir a función investigadora do Museo Provincial tendo en conta a súa singularidade e a das súas coleccións. Agradecemos aos ponentes que nos acompañan e aos que estuveron intervindo polas mañás as espléndidas intervencións realizadas e pasamos a palabra ao público asistente para que faiga comentarios, preguntas, apreciacións o que queirades. Entonces, si alguien se anima a empezar. Bueno, pues entonces, ¿alguna cuestión que engadir con esta rapidez das intervencións e os tempos tan controlados que temos ao respecto de cada unha das, das intervencións realizadas ou de cada un dos museos? ¿Quedou-vos algo no tinteiro que queirades agora mesmo aproveitar para concretar ou para aportar a maiores? Me lo pones a mí, no sé. Bueno. Pois, entonces vamos a falar entre nós. Vamos a hablar entre nosotros, si queréis. Mientras damos un poquito de tiempo al público para que pueda pensar en alguna cuestión que decir o aportar. Obviamente la sesión de tarde era vertebraba un poquito en torno a tres sustantivos principales que eran narrativas, territorio e investigación. Y por supuesto, en un principio también las colecciones. Se me olvidó, no sé si, digamos que también enlazando con la sesión de matutina, con los temas de ingresos de colecciones, de ingresos de bienes muebles en cada uno de los museos. Aunque todos estamos con unas tipologías similares, quisiera que me contestarais cuáles son vuestras fuentes de ingreso de colección, o sea, de fondos principales, adquisición, donación, depósito, incautaciones, aparte de los depósitos de arqueología en el caso de los museos arqueológicos que tengan, digamos que tipificado por ley el depósito de materiales arqueológicos. Bueno, yo creo que en mi caso ya lo he dicho, que nosotros lógicamente ya no tenemos ingresos de colecciones arqueológicas, salvo lo que se pueda recuperar en la propia cueva, con lo cual, pues verdaderamente nuestro ingreso es por adquisiciones muy poquitas, obviamente, no de arqueología, sino que ahora estamos en esa línea de adquisiciones de obra de arte contemporáneo que esté inspirada en Altamira. Compramos un poema de Santos Torroella que se titula Altamira, con unas ilustraciones de Miró que se hizo en el contexto de la Escuela de Altamira. Estamos comprando obra de los artistas, de los creadores y creadoras que estamos haciendo exposiciones temporales y que han sido creadas inspiradas también en Altamira. Y poquito más, y lo que sí que, bueno, pues recibimos sobre todo donaciones de fondos documentales y bibliográficos. Por ejemplo, en los últimos años también recibimos muy importante la donación de toda la documentación y la biblioteca del Instituto de Internación de Investigaciones Prehistóricas que desarrollaba don Joaquín González Echegaray, que fue, de hecho, el primer director del museo. Y bueno, pues eso es lo poquito que nosotros vamos ingresando y con eso pues vamos tirando y siempre pues sacándole también mucho partido, ¿no?, para poderlo presentar a los visitantes y continuar con la investigación. Y pues en el caso, seguimos con los provinciales, Cádiz, por ejemplo. Pues Cádiz, bueno, aparte de los ingresos arqueológicos, tenemos muchos ingresos por donaciones. Donaciones. Donaciones, pero sobre todo de bellas artes y arte contemporáneo. En los últimos años ha entrado una pintura de Federico Godoy, dos pinturas de Lolo Pavón, una maqueta de barco, que ya hemos ubicado dentro del discurso expositivo de la Casa Pinillo,
y sobre todo eso, donaciones, porque la política de adquisiciones de la Junta, la verdad que tuvo su momento bollante, pujante, pero a partir de la crisis de 2008, que se dejó ver en 2010, la adquisición por compra se vio reducida a cero. En los últimos años sí se están recuperando para algunos museos, el Bellas Artes de Sevilla ha adquirido algunas piezas y parece que poco a poco vemos el horizonte otra vez de las adquisiciones que puedan llegar a los museos provinciales, que ingresarían en todo caso como depósito de la Junta, claro, por la singularidad que tenemos como museo titularidad estatal. Gracias, María. ¿Granada? Bueno, en nuestro caso, que somos museo arqueológico exclusivamente, hay algunas incautaciones que cada día son más frecuentes, pero el grueso son los ingresos de las excavaciones arqueológicas. Dentro de esa, el grueso son las intervenciones de urgencia. Dentro de estas, las del casco urbano de Granada y otros de las ciudades medias, de Guadix y de Baza. Desde el año 50 hemos hecho un cómputo de que se han autorizado 4.000 intervenciones arqueológicas. No todas ellas generan material arqueológico, hay muchas prospecciones, hay, en fin, intervenciones frustras y no todas generan. Pero, por supuesto, ese es uno de los problemas fundamentales de la colección, no solo en cuanto al almacenaje, que por supuesto la falta de espacio es crónica, sino también en cuanto al manejo de la documentación para que no se pierda una información contextual que es estratégica para el museo. De hecho, eso genera, en cierto modo, un atasco que no sabemos si en el futuro se podrá resolver. Nos gustaría poder realizar un repaso de todas las colecciones ingresadas desde los años 50, pero nos falta la capacidad para hacerlo. Algo así como lo que hizo Barry Cunliffe en el Museo de Londres, justamente en los años 50, llevamos ya 80 de atraso. Y bueno, es una cuestión que mucha de la información ha mejorado sustancialmente, porque teníamos un anuario de arqueología donde aparecía una memoria sucinta de la intervención, que a veces tenía 3 páginas, a veces tenía 13, que llegó a acumular un retraso de 15 años, no recuerdo bien. Pero que se está actualizando, que está al día, que ahora se puede consultar online, y lo que sería más deseable es que esa información se ampliase con los informes preliminares y las memorias definitivas de las excavaciones, que sería una garantía de transparencia, porque así sabríamos qué memorias son buenas, qué memorias son lamentables. Evaluaríamos al profesional también, porque tendríamos un acceso directo e inmediato a la información de las excavaciones, que es fundamental, porque a veces desde el medio universitario se desconoce una información que está ahí latente, que duerme en una literatura gris y que, en fin, sería muy conveniente actualizar. Bueno, nuestro caso es muy similar al que se ha comentado. Los problemas con las colecciones arqueológicas son equivalentes. La falta muchas veces de documentación, sobre todo en las intervenciones de urgencia, en las intervenciones de obras, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos las colecciones de arqueología procedentes de proyectos de excavación o de excavaciones de urgencia. En las colecciones de etnografía, que son muy numerosas, nos nutrimos básicamente de donaciones y depósitos. Pero, al igual que en el caso del arte contemporáneo, con un criterio de admisión muy estricto. O sea, no cualquier cosa que llega, sino que se inserte en la política de adquisiciones, que su estado de conservación sea el adecuado, que podamos asumirlo. O sea, rechazamos muchísimas donaciones si no se insertan en el discurso del propio museo, o sea, discurso territorial y discurso temático también, ¿no? Y, por supuesto, si no están en buenas condiciones de conservación. Y en el arte contemporáneo, pues tenemos parte de donaciones, no muchas, y sobre todo adquisiciones. O sea, definimos unas líneas generales de nuestra colección a partir de los años 90, no anterior, no accedemos a querer comprar obra de vanguardias, pero sí de arte más reciente.
Y luego, lo comentaba antes en una de las conversaciones que hemos tenido, acabamos de aceptar una donación de una colección de arte español de los años 80, de 140 obras maravillosas, magníficas, con todos los nombres, que va unido al edificio que contiene, al museo que contiene las obras. O sea, es una donación de edificio más colección a cambio de que nosotros lo gestionemos como una sección del museo, pero es un caso excepcional, ¿no? Y esa es un poco la situación. Es evidente, bueno, nosotros tuvimos que construir un almacén nuevo de casi 4.000 metros cuadrados para poder albergar las enormes colecciones de arqueología que nos llegan, y con esa responsabilidad que comentabas ahora, de que llegan muchas veces con poco tratamiento, no siempre bien identificadas, por supuesto no siempre bien descritas, y que empiezan a constituir, en nuestro caso no hay problema de espacio de momento, lo habrá, pero empiezan a constituir, como decía ahora Manuel, un poco un conjunto de material no utilizable por falta de documentación. O sea, es decir, tener muchas piezas sin la información del contexto del que proceden, pues tiene un valor bastante relativo, ¿no? Y en el futuro no sé si habrá que plantearse cuestiones de selección y de expurgo. Gracias, Jaime. Obviamente el ingreso de nuevos bienes muebles en nuestros museos va en relación con lo que ya comentabas del espacio, importante, gestión del espacio, ampliación del espacio, pero también con las narrativas, que es lo que estábamos un poco tratando ahora, y también con la investigación, es decir, la inclusión de estas nuevas piezas dentro de las líneas de los discursos expositivos y de las narrativas que tenemos en cada uno de nuestros museos, sobre todo en los museos multidisciplinares, pues bueno, puede tardar un tiempo en que se consume esa integración, habida cuenta que primero tendría que pasar por la fase de investigación, que era también otra de las que aportábamos aquí. ¿Alguna cuestión? Sí, Luis. Estamos hablando. Y es que a veces el público te da lecciones no colectivas o no ha analizado el público colectivamente, sino de forma individual. Fijaos, hace unos años un ciudadano se dirigió al museo para hacer una donación en nombre de un colectivo, de un pueblo concretamente, y cuando yo le comenté el asunto de las titularidades competenciales, si quería hacer la donación a la administración autonómica o al Estado, me dijo que no, que él quería hacer la donación al patrimonio de todos. Eso es una lección, quiero decir, de tipo de política cultural. Durante un rato me pregunté por qué decía eso, porque además procedía de una tradición que yo no sé si existe en algunos otros sitios, creo que en Galicia también, de un tipo de propiedad que normalmente ya no se tiene en cuenta. Normalmente hablamos de propiedad pública y privada, pero hay una tercera propiedad, que es la propiedad del común. Este señor llevaba unas copas concejiles, que es un objeto comunal que pertenece al común, e iba a hacer depósito de las mismas en un lugar donde él quería que fuera público, y le importaba un pimiento si esto era del Estado o de la comunidad autónoma. Digo esto porque, a propósito del conflicto de la titularidad, este de la titularidad a veces es un concepto un poco resbaladizo y se utiliza siempre como arma arrojadiza. Las comunidades autónomas, igual que los ayuntamientos, igual que todos los poderes públicos, son Estado. Todos deben hacer o tirar hacia el mismo lugar. Y el régimen competencial ha convertido las competencias en un arma arrojadiza. De tal manera que lo que se está haciendo es lo contrario que lo que debería hacer y lo que propugna la filosofía de la ley. Todos lo sabemos. Pero también me da la impresión de que en ocasiones hacemos eso desde los propios museos. Quiero decir con esto, consideramos más allá el museo que el propio patrimonio que lo cobija, y patrimonializamos de alguna manera las colecciones del propio museo de tal manera que creemos más importante la institución museística y lo que construimos en torno a ella que la posibilidad de una reorganización del patrimonio. Eso es lo que explica la actitud tanto de los poderes públicos en política cultural como de las instituciones culturales, que no se haya planteado nunca en este país una reorganización del patrimonio público, del patrimonio cultural. Solo ha habido una, lo he comentado antes, y ha sido por motivos absolutamente externos, económicos. Pero nadie le ha puesto el collar y ha dicho, vamos a reorganizar este patrimonio cultural, porque me llama siempre muchísimo la atención
que todos los que habitamos museos históricos o provinciales nos quejemos de la falta de espacio tradicional. Nosotros mismos estamos sufriendo en estos momentos un colapso en los almacenes y me imagino que es una situación habitual. O sea, no podemos asumir la cantidad de patrimonio que tengamos y eso convive con muchísimos museos que no tienen nada que exponer o con lugares que les gustaría tener patrimonio para exponer porque son equipamientos culturales y que se ven en la obligación de renunciar a él sustituyéndolo a veces o utilizando otro tipo de recursos. Quiero decir con esto, al final lo que estamos haciendo es soslayar un problema de base que es la posibilidad de darle la vuelta a esa tortilla y considerar que lo que estamos hablando es del patrimonio cultural y no de los museos, que es, no sé si me explico con suficiente claridad. Sí, muy interesante. Yo creo que sí que ha habido algún caso de intento de reorganización de colecciones. Intento, sí. Hace unos cuantos años, ya no sé cuántos, supongo que muchos, en el propio Ministerio de Cultura se creó un grupo de trabajo, una comisión vinculada a la Junta Superior de Museos, más o menos, en el que estaba Marina Chinchilla, y que nos ocupábamos unos cuantos de intentar pensar un poco en reordenar las colecciones de los museos estatales. No entrábamos en museos de otras titularidades, ¿no? Bueno, la resistencia fue brutal. O sea, todos los responsables de los museos nacionales, del Arqueológico Nacional, entonces dirigido por Almagro Hijo, el de Artes Decorativas con Alberto, en fin, de todos los museos nacionales, como tú dices, había una sensación de patrimonio propio del propio museo y de los trabajadores del museo que dificultaba mucho esa percepción de decir, bueno, vamos a ver, claro, no se podía hacer un enfrentamiento total. El argumento era que el patrimonio histórico de un museo es parte de su historia y de su espíritu. Es decir, claro, es que es la historia de este museo, son las colecciones de objetos modernos en el Arqueológico Nacional, es que es consustancial al arqueológico, ¿no? Entonces había una resistencia profesional más que política, porque la intención política era pensar en una reordenación un poco más justificada, ¿no? Y como digo, sin entrar en cuestiones de titularidades, ¿no? Yo creo que la reflexión que haces a mí me parece muy interesante. El patrimonio es de todos, es un patrimonio de dominio público en gran parte, desde luego el arqueológico todo, y gran parte es patrimonio público. Entonces, no debería haber especiales resistencias, excepto a la hora de la distribución o la reordenación, que los lugares de destino no reúnan las condiciones y la fiabilidad suficiente como para garantizar su conservación. Yo creo que ese sería el único filtro. ¿Qué ocurre? El patrimonio arqueológico que nos invade. Se ha planteado muchas veces el descentralizar, el llevarlo a los sitios de origen, a los pueblos más próximos a los yacimientos, pero eso implica la creación de multitud de instituciones, autónomas o secciones o tuteladas, da igual, pero multitud de instituciones dotadas de personal para poder albergar esas colecciones. Los ejemplos que ha habido en otros ámbitos, en el ámbito de los archivos, los depósitos descentralizados de documentos, ¿no?, que se han generado en el Ministerio, en la Generalitat, en muchos sitios, ¿no?, pues al final no dejan de ser almacenes más o menos gestionados, no mucho, pero que realmente ese hecho de la desconcentración o de la descentralización, en el que muchos estamos de acuerdo y que algunos practicamos con más o menos intensidad, algunos practicáis con más intensidad, está un poco condicionado. En el caso de la provincia de Teruel, una provincia con muy poca población, con ayuntamientos muy pequeños, con recursos económicos mínimos. Nosotros podemos hacer depósitos en aquellas entidades que tengan un mínimo que garantice su utilización y su conservación. No podemos hacerlo en sitios donde podemos forzar la máquina, crear esos centros que dependan de la institución madre, pero no lo veo. No, vamos a ver, no me entiendas mal, creo que esto está fuera de la discusión, esto es obvio, quiero decir, esto que estás diciendo es lógico. No se me ocurriría en las circunstancias actuales reclamar más dotaciones culturales, no se me ocurriría por responsabilidad reclamar un solo museo más en este país. Quiero decir, sobran. Esto a lo mejor no cuesta decirlo, pero hay museos innecesarios y posiblemente todos sepamos cuáles son en el territorio al que nos referimos. No me refiero a eso, me refiero a que los que existen, los que están reconocidos,
los que de verdad pueden ser destinatarios de esos depósitos son limosneados en muchas ocasiones. Y no solo eso, sino que hay colecciones de patrimonio en algunos sitios que harían mucho mejor o cumplirían mucho mejor esa función social y cultural que absolutamente todas las leyes autonómicas y estatales reconocen en sus primeros párrafos si estuvieran en otros lugares. No estoy hablando de nuevos museos, ni estoy hablando de hacer un esfuerzo de nuevo económico para crear infraestructuras culturales que luego languidecen después de cortar la cinta. Nada más allá de ninguna irresponsabilidad por ese camino, sino que consideremos al patrimonio cultural algo más maleable y no algo absolutamente fosilizado en cuanto entra en las paredes de un museo. Quiero decir con esto, no nos comportemos como se comporta la propia administración. No nos comportemos como la administración autonómica cuando patrimonializa todo aquel bien cultural que entra bajo su tutela o cuando reclama al Estado un patrimonio que es de todos. Quiero decir, ¿por qué está reclamando un patrimonio? ¿Por qué reclama al Estado que proteja un patrimonio? Si él, la comunidad autónoma también es Estado. Quiero decir, esa diatriba política que enfrenta las competencias de uno y de otro es tan ridícula que cuando se observa desde fuera y sobre todo cuando se pregunta a un ciudadano que se asombra sobremanera y lo único que ve es el socavón en la calle que nadie arregla porque no se sabe si es competencia del ayuntamiento, de la diputación o de la comarca, entonces se da uno cuenta de lo absurdo del problema. Y el problema absurdo es que nosotros estamos abarrotados de patrimonio cuando existen museos que ni siquiera lo tienen. Y que a veces las administraciones lo único que se comportan es de una forma muy egoísta, cuando están jugando con algo que nos pertenece a todos y que por lo tanto debería estar allí donde mejor nos sirve, no donde creemos nosotros que puede servir. No es tan populista como parece o tan demagógico como ha parecido ahora al final, pero yo creo que me entendéis. En principio sí, la cuestión está en poner nombre a esos museos saturados y poner nombre a los museos huérfanos de colecciones. Yo, en el caso de los museos estatales y la reordenación, lo veo muy claro. El desprenderse de patrimonio para museos que estén huérfanos, es que no sé si hay museos huérfanos. Sí, muchos. Sí. No sé, ¿no? Yo conozco en la provincia de León la mayor parte de los museos locales querrían tener mejores colecciones. Superior, se cogía el teléfono y se decía, oye, me mandas unos cuantos que yo te doy unas hachas de talón, ¿no? Esto era un comportamiento como el que se cambia cromos. Ahora estamos hablando de una cosa más seria, pero podía ser un poco parecida, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un cambio de adscripción de un puñado de útiles líticos que jamás íbamos a exponer y costó un papeleo tremendo. Y también los museos de titularidad estatal. Sí, sí, y también recibimos del Museo Nacional de Antropología, igualmente, que también tenían una colección que se tarda, pero bueno, que esos pequeños gestos sí que es verdad que se Esto pasa muy a menudo, esto es muy habitual. Sí. Yo, por ejemplo, algunas veces he hablado con Andrés, con el director del Museo Arqueológico Nacional, que ellos tienen en los almacenes un montón de cerámica griega que haría las delicias de cualquier ciudadano de provincias y que ellos jamás van a exponer. Pero quiero decir, el patrimonio rinde más en muchos más sitios que en los almacenes donde los guardamos. Y esta cuestión no se mueve, no tiene dinámica porque los poderes públicos se tiran a la cabeza al patrimonio sin moverlo del sitio. Yo, Luis, fíjate que pienso que también hay una parte de la voluntad del equipo.
del museo. Yo acabo de decir cuando he hablado que precisamente por la voluntad del actual director del Museo de Prehistoria de Cantabria y mi voluntad, estamos trabajando en esa reordenación de colecciones entre museos de dos titularidades completamente diferentes, porque, insisto, el Museo de Cantabria no es un museo de titularidad estatal y gestión autonómica, sino que directamente es titularidad autonómica y gestión autonómica, por supuesto. Entonces, si digo que es por la voluntad, es porque sé que llevamos muchos años y el anterior director no tenía esa voluntad y no quería. Entonces, en julio de este año, el ministro de Cultura y el consejero de Cultura de Cantabria firmaron un acuerdo de colaboración que nos va a permitir a Roberto y a mí hacer muy fácilmente esta reordenación. Es decir, que también miremosnos a nosotros mismos. Quiero decir que a veces no son nuestros políticos y nuestros tal, sino miremosnos que a veces, no, esto es mío, espérate, no se lo voy a dar al de al lado. O sea, que quiero decir que los equipos de los museos pues también tienen que tener voluntad, y si se tiene voluntad se suelen encontrar las herramientas para hacer. Totalmente de acuerdo con Pilar, y voy a poner un caso particular que es el nuestro. El Museo Provincial de Lugo, con respecto a sus a patrimonio arqueológico, tiene ahora mismo depositados en varios museos de distintas administraciones, concretamente locales. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que, teniendo una colección de aras y una de ellas es de Viladonga, por qué no se va a prestar para el Museo del Castro de Viladonga, un museo de sitio? Pues allí está. Si se restaura, como se hizo, y se musealiza in situ la piscina de Santa María al lado de la catedral, y tenemos restos de esa piscina conservados mientras no se había hecho absolutamente nada con ese yacimiento, ¿por qué? Pues también los prestamos. Cuando, por ejemplo, tenemos también que musealizan o hacen alguna narrativa o discurso similar en el Museo de Historia Interactiva, que se mencionó también por la mañana, también prestamos piezas que estaban en almacén. Si, por ejemplo, tenemos más museos, pues no sé, pero tenemos varios ejemplos. Eso con respecto a arqueología, pero es cierto lo que dice Pilar, responde más bien a una voluntad técnica que a otra cuestión de ya autorización de administrativa, porque somos nosotros mismos los que los gestionamos directamente y luego pasamos a la firma del responsable político de la administración correspondiente, que no pone en duda el informe técnico. Y nosotros tenemos también con Bellas Artes igual. Y pues te estoy hablando de colecciones de arqueología porque estabais hablando, pero de Bellas Artes también tenemos, por ejemplo, en la Casa Museo de Manuel María, y de etnografía también tenemos en una especie de centro de interpretación de las casas habaneras, de las casas de los emigrantes gallegos en Vilalba. Es decir, que nosotros, por ejemplo, podemos poner claramente muestras concretas, palpables y casos específicos de externalización y de descentralización. Y me parece muy bien. Todos lo tenemos, esos casos. A lo que me refería es a que es interesante que eso no solamente sea una política que conste en el plan museológico del centro, sino que además se establezcan los criterios para hacer esos depósitos. Nosotros tenemos depósitos en todos los museos locales de la provincia, y además y se dice cómo se harían o cómo se van a hacer y cómo no se van a hacer, de tal manera que el que pida esos depósitos sepa qué atenerse. Pero eso está a la vista, eso está a la vista, eso es transparente, eso ya no depende de la voluntad de un director. Todos esos criterios es básicamente los que también mencionaba Jaime, es decir, son los criterios de normativa legal obligada, es decir, criterios de conservación, criterios de seguridad y criterios de exposición, básicamente los que establece para en cada una de las normativas legales autonómicas, estatales y demás al respecto de esa conservación de los bienes muebles de los que somos responsables, también en el caso de su préstamo temporal o también en el caso de su depósito en otras instituciones museísticas, que no tienen por qué ser exclusivamente museos, pueden ser centros de interpretación o lo que hablábamos antes, otro tipo de centros, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa.
Sí, bueno, no, en el caso del Museo de Cádiz tenemos también depósitos en museos locales, como he comentado antes, también se hacen depósitos en otros centros que no son instituciones museísticas, como son las exposiciones de la Universidad de Cádiz, donde tienen en lo que se llama la Sala del Olivillo, encontraron un yacimiento arqueológico donde hay una superposición de ánforas. Hay una serie de elementos muebles que se extraen de esa zona, entonces en vez de tenerlo en el almacén del Museo de Cádiz, pues se exhiben allí. Con respecto a la reordenación de los museos estatales, tenemos recientemente, aparte del caso que antes planteó Manuel del Museo Ibero, que era entre un museo estatal, un museo de Jaén y un museo autonómico, que es más complejo, la reordenación que se está haciendo del Museo Arqueológico de Sevilla, con la implantación de su plan museológico, se ha desalojado todo el edificio de Plaza de América, está ya casi todo en la Rinconada, pues había elementos de otras provincias. En este caso se planteó al Ministerio una adscripción al Museo de Cádiz, ¿no?, de los materiales, pues materiales de tarifa, materiales de cartella, y no ha venido ahora la resolución como depósito a 5 años. O sea, los materiales siguen adscritos al Museo de Arqueológico de Sevilla con un depósito a 5 años renovable. O sea, no hay, creo yo, un gran interés en el movimiento, en la reordenación de colecciones entre museos estatales gestionados por la misma administración autonómica. O sea, está la cosa un poco compleja. Bueno, pues varias versiones de un mismo tema, un melón muy bien abierto por parte de Luis Grau, pero volvemos a tirar la pelota de tenis hacia el público. José Manuel Rey. Sí, yo retomo de nuevo el tema de la investigación. Hemos visto que dentro de la categoría de museos hay una diversidad de situaciones tan importantes que es imposible que superemos ese umbral que marca la ley de la ciencia y que en la vida pasaremos de agentes de ejecución. Pero pensando en grandes museos, en grandes infraestructuras, en sitios que tienen etiquetados ya esa categoría de centro de investigación, ¿creéis que es factible un futuro distante o más o menos cercano que a través de un proceso de acreditación o de certificación en que cada uno de los museos ponga encima de la mesa lo que se le pide, podamos llegar a alcanzar en algún momento esa consideración de OPI o algo equivalente, que es algo tremendamente importante porque permite acceder a mucha financiación, permite adquirir equipamiento tecnológico que es tremendamente importante? ¿Lo veis factible? Y estoy pensando ya a lo mejor en 15, 20 museos a nivel nacional. Bueno, de hecho, el Prado, por ejemplo, ¿no?, sería un buen ejemplo de poder optar. A ver, yo creo que los museos seguimos sin ser considerados OPI porque hay verdaderamente una resistencia del resto de los agentes de investigación, como son las universidades o es el CSIC, porque entonces ya piensan el pastel hay que repartirlo entre más personas. Es decir, yo creo verdaderamente que eso es lo que sucede en el fondo, ¿no?, el reparto del pastel. Pero luego, no es el caso del Prado, y ahora hablará Virginia, pero en nuestro caso nosotros tenemos el hándicap, como bien he dicho, de no tener capacidad jurídica, con lo cual es que aunque nos nombres OPI, pues es que no vamos a poder hacer nada, vamos a poder hacer exactamente lo mismo que hacemos ahora, buscar alianzas para poder participar de esos planes nacionales, ¿no?, que están financiados y de los planes de I+D+, etcétera, etcétera. Entonces, ¿que lo podríamos conseguir? Pues yo, visto lo visto, creo que no, porque en 2011, y me consta que la directora general trabajó y se esforzó enormemente y movió muchos hilos para intentar que fuéramos declarados OPI y quedamos como agente de ejecución. Y bueno, pues y encima nos vanagloriamos, ¿no? Digo, pues si es que no hemos conseguido nada, si no hemos conseguido el objetivo que teníamos. Y es una reclamación que en el ámbito, en este caso, lo que yo manejo, los museos estatales, pues también he de decir, no en todos los museos estatales se realiza investigación. No en todos los museos estatales, o sea, no puede ser, los museos estatales son no
quiero decir, pasa por lo que tú dices, ¿no? Venga, a ver, ¿qué investigación desarrolláis? Pero bueno, pues puedes imaginar, ¿no? El Museo Nacional de Arte Romano es otro de los que están permanentemente reclamando, que participan también en un montón de proyectos de investigación. Y andan también, es decir, que en los últimos años nosotros seguimos reclamándolo, pero es que ya no es cuestión de conseguirlo, es que es cuestión de que además nos den las herramientas para después poder participar en esos proyectos, y desde luego la capacidad de ejecución pues pasa por tener esa capacidad jurídica, ¿no? Que vosotros sí que tenéis y que lógicamente vosotros sí que participaréis de planes de investigación del Ministerio. Sí, el Prado, bueno, el Prado es que claro, con la situación jurídica que tiene es distinto, ¿sabes? Es una situación diferente, pero vamos, yo en general sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay otros intereses también, y ahí la universidad, mi percepción particular desde luego es esa, o sea, hay una resistencia por parte de la universidad porque no le interesa, y el ministerio... Es flojito a la hora de defender, perdón, es verdad, bueno, pero a la hora de, en algunas situaciones, o sea, defender la institución de los museos en general y en particular a cada uno de los museos que gestiona, pues a veces le falta empuje. Un caso muy concreto, por ejemplo, y que nos afecta yo creo que a muchos de los que estamos aquí, las direcciones de los museos. Las direcciones de los museos puede venir personal de la universidad a dirigir un museo. Hemos tenido ejemplos excelentísimos, pero ¿por qué no puede ir un conservador a una cátedra? Al revés, no, o sea, esa circulación en doble sentido no existe. En el tema concreto, además, por ejemplo, de los estudios de público, somos objeto de investigación por parte de la universidad. O sea, es como la investigación sobre público no se hace en los museos, se hace en la universidad. Y la universidad, además, pontifica sobre lo que tiene que hacerse en el museo con respecto a los públicos. Se hacen seminarios de este tema y a lo mejor hay alguien de algún museo, a lo mejor, con un poco de suerte, pero la mayoría de las veces es gente de la universidad. Y dices, ¿por qué pasa esto? Pues ahí yo creo que es, por eso digo que el ministerio es un poco flojete ahí. O sea, ahí... Bueno, verdaderamente es que el Ministerio de Cultura, y lo hablábamos ayer en la cena, en este país, con el patrimonio que tenemos, el Ministerio de Cultura, como bien sabréis, bueno, pues es el último mono de presupuestariamente hablando, y eso repercute en todos los museos de titularidad y de gestión transferida, porque por eso estáis a la cola de las grandes inversiones en infraestructuras. Pero es que los museos de titularidad y de gestión estatal también estamos en esa misma cola que compartimos con vosotros, ¿no? Es decir, no penséis que nosotros tenemos mejores inversiones en infraestructuras, sino que son muy lentas, y bueno, pues hay que ir priorizando, pero los presupuestos verdaderamente son escasos. Y tú, Virginia, que has estado en el Ministerio de Cultura, también lo sabrás. Entonces, claro, que absolutamente insuficientes con el patrimonio que este país tiene. Bien, pues parece que como las competencias en materia de cultura pues ya están transferidas, pero no, es que el Ministerio sigue manteniendo esas competencias, ¿no?, de la inversión en infraestructuras, en los museos y en otros patrimonios, pero este Ministerio sigue sin estar suficientemente dotado en relación al patrimonio que custodia y que ha de gestionar. Y yo hablo desde un sitio que gestiona la Cueva de Altamira, que está en la lista de Patrimonio Mundial. Y de verdad, o sea, no somos una institución boyante. Pero es que no hay, yo creo, no hay una política tampoco, una política de museos. No la hay. Entonces, bueno, pues se reparte lo que hay, cada uno que se apañe, cuando hay un agujero grande se tapa. Ahora, por ejemplo, llevamos una temporada larga
eso es una buena noticia, con unas ofertas de empleo público muy abundantes para... salen muchas plazas para conservar... Ah, pues que llevamos una temporada buena... Salen muchas plazas para conservadores, ayudantes, auxiliares, bueno, los cuerpos de gestión de museos y patrimonio. Fenomenal. Pero luego, ¿qué pasa? Que llegan a los museos y como no hay una carrera profesional desarrollada tampoco, ni hay unas estructuras orgánicas en los museos y departamentales que permitan organizar bien el trabajo y acoger a todos esos profesionales, pues la gente está un tiempo y se termina marchando. Y se va a donde sea, me da igual. Pero claro, cuando yo llevo 5 años, o los que sean, desarrollando mi trabajo y quiero mejorar, como todo el mundo, porque quiero mejorar profesionalmente o porque mis circunstancias personales me hacen pues tener que ganar más, se terminan marchando. Y entonces es una cantidad de recursos utilizados además en formar a profesionales que luego se marchan a otros sitios a hacer cualquier otra cosa, porque si yo me voy al INAP ya voy a estar organizando cursos de formación para funcionarios, con suerte organizaré de museología, pero si me toca de tráfico pues también los haré. Entonces, o sea, falta una política global, creo yo, una política global y coherente que tenga en cuenta todos los aspectos de funcionamiento del museo y que no siga pasando pues lo que hemos dicho, lo que habéis dicho también vosotros. O sea, se abre el museo nuevo que sea, se corta la cinta y nos olvidamos de todas las necesidades que va generando, que con suerte van a ser cada vez mayores, si funciona bien. Y eso es como debería ser, pero... Bien, pues al respecto del tema planteado por José Manuel Rey, la cuestión, hay otro hándicap muy importante y que yo creo que podemos mencionar, y se trata de la falta de autonomía. Los museos provinciales, la mayor parte depende de la Diputación Provincial de Lugo, estaba comentando con María Auxiliadora que efectivamente somos una unidad administrativa, no tenemos NIF. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? No sé si el caso vuestro, dependientes de la Diputación, estáis en la misma situación. Exactamente igual, ¿verdad? Nosotros no tenemos entidad propia, no hay un NIF propio, pero funcionamos con bastante autonomía. O sea, todo depende también de las relaciones que se establecen con la Administración de la que depende. Nosotros dependemos de la Diputación Provincial y, sin embargo, toda la actividad del museo se gestiona desde el museo y se decide desde el museo, no hay interferencias políticas. Lo que sí que, lógicamente, no tienes autonomía para poder contratar a quien quieras cuando quieras, ni para incrementar los presupuestos, no tienes que pelear, pero eso yo creo que pasa, estés en la administración que estés, tiene que haber una gestión, ¿no?, de esos fondos, pero desde luego autonomía, en el caso nuestro, es total. Entonces nosotros definimos... La autonomía de iure, no de facto. Es decir, autonomía de gestión y demás sí que no, en fin, básicamente es lo mismo. Pero me refería a la hora de participar en procesos de programas de investigación o planes de investigación, que lo que comentaba Pilar, que eso era una imprescindible. Sí, tienes que hacerlo a través de la propia administración, a través de la Diputación Provincial o como socio, como comentabais antes, de otras entidades que son las que encabezan los proyectos de investigación. Lo que pasa es que nosotros participamos en varios. Lo que pasa es que no sé si ocurrirá en otros casos. En el caso nuestro nos sentimos un poco que recurren a la colaboración del museo por dos razones. Lo ha comentado antes, creo que ha sido Pilar, ¿no?, de transferencia de conocimientos, que esa parcela siempre se les queda cojo a muchos de los proyectos de investigación y nosotros la cubrimos bien. Y la segunda, por recursos económicos. Nosotros estamos financiando proyectos de investigación de la universidad. ¿Cómo es posible? O del Museo de Ciencias de la Evolución Humana de Burgos. Estamos financiando excavaciones de Santonja y de su equipo. Bueno, ahora no, que se ha jubilado hasta ayer. Entonces nos sentimos un poco como que recurren a nosotros porque tenemos cierta capacidad económica, porque tenemos capacidad para decidir, como tú dices, de hecho, aunque no sea
de derecho el destino de gran parte de los recursos, y luego porque tenemos personal que está bastante bien preparado y tenemos muchas veces los propios recursos de investigación, las colecciones que van a investigar. O sea, resulta curioso, es verdad, eso es una carencia, que alguien haga un proyecto de investigación sobre una colección de tu museo que está perfectamente catalogada y estudiada por el personal. Tú aportas todo y ellos aportan el nombre del director del proyecto. Entonces eso es fundamentalmente injusto. Pero yo creo que lo que decía antes, no sé, a lo mejor ya es una cuestión de la larga trayectoria, que llega un momento en que yo, por lo menos, y es una reflexión personal, creo que no merece la pena seguir pegándote golpes contra un muro, sino decir, ir a lo pragmático, decir, vale, que es así, que no lo podemos resolver, a lo mejor algún día se resuelve y nos reconocen a los profesionales de los museos como personal investigador. Oye, mientras tanto vamos a seguir trabajando y vamos a seguir investigando, o sea, no vamos a paralizar porque no tenemos el reconocimiento. Tenemos que, yo creo que la propia ética profesional nos puede llevar a decir, vale, pues bien, pero yo trabajo con mis criterios, yo establezco los temas en los que voy a investigar, yo establezco el procedimiento, la metodología, las conclusiones, la financiación, la formación del equipo, y sigo adelante. Que no estás reconocido y que no lideras el grupo, bien, pero lo estás haciendo. No, yo simplemente iba a aportar, porque estaba hablando de los recursos económicos, nosotros lo que aportamos son las colecciones. O sea, los proyectos de investigación que vienen al museo vienen a por nuestras colecciones, a investigar nuestras colecciones. Que es un recurso, vamos a ver, tenemos ahora un proyecto con la Universidad de Cádiz, Cádiz 3.0, que está centrado en la colección expuesta de la sala de colonización. O sea, sin esa colección no pueden desarrollar ese proyecto de concepto, en el que intentamos incluirnos como investigadores, pero obviamente nos excluyeron. O sea, intentamos, el director y yo, bueno, me incluyó en el equipo de investigación, rápidamente contestaron que nos excluían porque no somos centro de investigación, pero bueno, colaboramos con... ¿Estáis en el equipo de investigación? Sí, como colaboradores, pero no como investigadores. Como colaboradores. Sí. Señores del público y señoras atentísimas y atentísimos, ¿algo que aportar? ¿Algo que preguntar? Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, es una curiosidad en cuanto a públicos. Quería consultar a Virginia, porque me ha resultado curioso y muy real el comentario de que en bachillerato, pues hay chavales que llegan a bachillerato sin haber estudiado arte. Y vamos, yo tengo uno en casa. Salen. Segundo de bachillerato de humanidades, sí, sí. Lo acaban. Sí, 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 vamos, soy consciente, sí. Tengo... a mí eso es un tema que me preocupa como profesional de museo, como madre, como ciudadana, porque realmente pues tanto el arte como la actividad artística, plástica y tal, hay una formación muy... muy leve en el panorama de este país, por lo menos. Lo cual creo que los desliga mucho también de cómo conocer el arte y cómo llegar a estas instituciones. Desde el Prado, porque, a ver, hay algunos museos que bueno, tú te planteabas lo de qué preferimos, si cantidad o calidad. Yo ahora, de momento... por lo menos la cantidad nos interesa, y luego poder, en museos mucho más pequeños, claro, y luego poder estudiar quién está o investigar, qué público está viniendo, qué es lo que quiere el público, qué es lo que le podemos ofrecer a ese público. Desde el Prado, que ya tenéis la cantidad, ¿tenéis algún programa específico precisamente para esa banda de público que ya ha salido de los colegios, que ya tiene sus programas especiales escolares, y que no son todavía profesionales ni del arte ni de nada, para atraer a esos adolescentes o jóvenes adultos? ¿Qué nuevas narrativas le contamos a ese público para traerlos al museo? ¿Algún programa de actividades, dices?
Sí, de actividades o de presentarles la colección o algún, alguna parte de la colección, o porque yo realmente, y soy profesional de museo, sí. Bueno, del campo de la conservación, pero veo difícil el atraer a ese tipo de público. Bueno, es que hay dos cosas ahí. O sea, bueno, en el museo es el departamento, la Coordinación General de Educación, la que desarrolla todos los programas de actividades que van dirigidos, sí, sí. Bueno, pues a distintos públicos, pero muy fundamentalmente al público, o sea, programas educativos para público escolar, sí, educación formal, tal. Y luego hay actividades puntuales, pues ya con institutos y que intentan, bueno, pues enseñarles otra manera de ver las cosas, vincular el patrimonio que custodia el museo, pues con otros saberes, con otras ciencias, con otros, o sea, dar una óptica distinta de nuestras colecciones, más vinculadas a, bueno, pues a cada uno de los grupos a los que se dirige, pues a lo mejor a creación audiovisual o a alumnos que estén estudiando otro tipo de disciplinas. En todo caso, esos programas están dirigidos, o sea, son actividades concretas y puntuales con las que llegas a las 30 personas que compongan el grupo al que te diriges. O sea, actuar a base de actividades tiene un alcance muy limitado. Claro, es que hablamos eso de nuevas narrativas, de que, claro, que pasa un poco en la educación, lo mismo. O sea, sí, es indudable que algo tiene que cambiar en la educación para que lleguemos a las cabezas de nuestros, sí, de nuestros hijos de otra manera diferente a la que hemos hecho. Yo para eso creo que, o sea, la visita familiar es fundamental. Sí, sí, sí. Es el arranque de la incorporación al ocio, a mi momento de entretenimiento y a donde me lo paso bien, de la visita al museo. Es fundamental. Pero luego también te digo que hay, o sea, hay una buena noticia también, que no me he extendido en la presentación porque no me ha dado tiempo, y es que nosotros estamos constatando ahora un cambio muy grande en la afluencia del público joven. Ahora mismo el público entre 18 y 30 es el público que más viene al museo, pero además de una forma sorprendente. En el momento pospandemia lo entendías lógico, porque al final, bueno, pues las personas mayores se quedaron en casa, el riesgo de contagio todavía es algo que es una barrera para bastantes personas. Y en aquel momento los jóvenes, yo creo que salieron como en bandada, ¿no? A hacer lo que se pudiera. Y en aquel momento lo único que se podía era ver museos, porque estaban los bares cerrados, estaba todo cerrado. Entonces, en ese momento, la curva de visitantes en esas edades se disparó, y así entendimos que era. O sea, es que la situación no permite otra cosa, pero es que se ha mantenido. Y nosotros tenemos una cantidad de gente joven que yo no sé si ese momento también ha podido hacer que conozcan el museo, que lo vean ya como, bueno, o sea, como una posibilidad cierta de ocio. Llevamos 2 meses nosotros abriendo por la noche. En el mes de marzo, eso fue gracias al patrocinio de Samsung. Abrimos el primer sábado de cada mes de 8:30 a 11:30. El público que viene a esa hora es joven, es gente joven, la mayoría. No hemos podido hacer todavía, no hemos podido tomar datos, porque es un tipo de visita que son solamente esas 3 horas, de repente se llena el museo, la gente luego sale en desbandada y es muy difícil tomar datos ahí. Entonces, bueno, estamos viendo qué podemos hacer, pero solamente mirando se ve que la mayoría es gente joven y son visitantes que probablemente son residentes en Madrid, pero que ves mucha gente de procedencia iberoamericana, que de día, en el horario habitual del museo, podía ir igualmente. No se ve apenas. Claro, claro.
Entonces, es que sí que creo que por eso es muy importante, sí, darle esa visión social que hay que darle al museo, porque es que pues a lo mejor creen que esa experiencia es mucho más gratificante por la noche, lo hacen como con yo hace años eso había estado en el museo de Van Gogh de Ámsterdam, que abren por la noche e incluso con música en directo, sí, pero luego la gente va por las salas. Bueno, estaba a tope de gente joven. Sí, sí. Pero vamos, es que es un lugar más para estar. Ay, pero además la gente, bueno, esto es el primer día, la cola, sabéis todos dónde está el museo. Sí, sí. La cola la pasamos por la iglesia de los Jerónimos, la subimos en vez de, porque claro, en el otro lado estaba la otra. Vino gente a empezar a hacer cola a las 5 de la tarde. Hubo que llevar la cola por delante de la iglesia de los Jerónimos y fue bajando por el jardín botánico rodeándolo hasta llegar a la estación de Atocha. Horrible, horrible. O sea, en aquel momento no, estábamos espantados porque claro, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo gestionamos esto? Sí, gratuito. Pero el museo es gratuito las dos últimas horas de apertura. O sea, nosotros tenemos más de la mitad de la gente entra gratis al museo, ¿eh? O sea, que más de la mitad de la gente. La política, ¿eh? Que más de la mitad de la gente entra gratis. Ah, sí, sí. Por la política, bueno, pues de gratuidades, el horario de gratuidad, más de la mitad del público entra gratis. Pero bueno, en ese momento es verdad que o sea, yo no sé si es solamente el cambio de horario es súper importante, porque es que hay museos que siguen teniendo horario de oficina. Y claro, al final la gente va al museo cuando puede, no cuando quiere. Y tenemos ahí, pues hay que adaptarse y hay que estirar el horario. El que tenéis aquí me parece, vamos, de los mejores que he oído. Porque nosotros, o sea, con el gran esfuerzo que cuesta eso, porque probablemente es lo que consume más recursos del museo, tener esos horarios el museo abierto. Y nosotros cerramos a las 8. Pero bueno, lo que quiero decir es que, o sea, hay que hacer un esfuerzo de adaptación y ver qué hábitos tiene este público e intentar adaptarnos un poco. Pero ojalá, no lo sé, todavía no lo sabemos, pero lo que te digo es eso, que yo creo que este momento post-pandemia sí que nosotros sí que estamos viendo un cambio. No sé cuánto va a durar. Yo pensé que iba a ser solamente al principio, pero es que se está prolongando, se está equilibrando, porque está empezando a venir más gente mayor, pero el público joven sigue viniendo. Y de verdad, es que a mí me gustaría que más museos pudieran tener información sobre esto. En el Reina pregunté y en el Reina no estaban haciendo nada, porque digo, voy a ver si nos pasa solo a nosotros o le pasa a alguien más. Y no lo sé, pero yo creo que es una tendencia que se está estabilizando. Sí, y sí. Es una noticia muy buena. Es muy buena. Sí, para terminar. Bueno, pues efectivamente este coloquio y este debate, diálogo muy productivo en contenidos y en participación tiene que llegar a su fin. Entonces, bueno, pues procedemos, si lo considera conveniente José Manuel Rey, a la clausura, porque estamos en tiempo y en forma. Quizá con una... ¿Quieres acercarte aquí? Ven para aquí si quieres. Nada, que formalmente en el programa viene clausura y vamos a clausurar, pero bueno, antes agradecer a todos los asistentes por haber estado aquí. Realmente estamos muy contentos por la respuesta que habéis dado, sobre todo en la sesión de mañana, a esta jornada y a este esfuerzo que hacemos por tratar de generar foros de discusión, de debate, de intercambio de experiencia, que creo que es la mejor forma de aprender entre todos juntos, y obviamente un agradecimiento para todos vosotros, los ponentes, los que habéis estado por la tarde y los que han estado por la mañana, por brindaros a compartir con nosotros vuestro tiempo, vuestra experiencia, porque sabemos que vuestras agendas son complejas y son complicadas, y por eso se agradece todavía mucho más. Esperemos que nos volvamos a ver pronto en otro contexto, y nada, ahí seguiremos peleando. Gracias a todos.
Gracias.